¿Cómo están? Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Eso, chicos. ¿Cómo están, niños? ¿Se acuerdan de esta canción que cantábamos en el GAN? Bueno, hoy se las quise traer para nuestra clase de Rincón Sensorial. Y le damos la bienvenida a los salones de Aleph y Beth. Estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo y de que podamos hacer esta clase juntos. ¿Listo, chicos? Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es utilizar una cuerda para hacer unos ejercicios. Entonces, traigan la cuerda y la vamos a pegar en el suelo para poder comenzar. ¿Listos? Prepárense porque ya vamos a comenzar. Hola, niños, ¿ya están listos para comenzar? Yo ya tengo colocada la cuerda en el piso y le puse unas cintas para que no se vaya a mover. El primer ejercicio que vamos a hacer es colocar los piecitos al frente del otro, así como yo lo voy a hacer en este momento. Un piecito y luego lo tocamos el otro con el talón, punta talón o pica y pala. Si quieren, para tener mayor equilibrio, vamos a mantener las manitos a los lados y vamos a ir caminando. Y nos regresamos. ¿Listos? Vamos a hacer una ida y una vuelta. Entonces, ya hicimos una, ahora vamos a hacer otra ida y otra vuelta. Más habilidad. Y este fue nuestro primer ejercicio. Hola, niños, para nuestro segundo ejercicio nos vamos a colocar en cuatro paticas como un perrito. Vamos a apoyar nuestras manos y nuestras piernas y la cuerda va a quedar en la mitad. ¿Listo? Y vamos a empezar a gatear. Siempre la cuerdita debe ir en la mitad, sin tocarla, sin pisarla. Y otra vez, nos devolvemos. Dos. Y la última vez. El siguiente ejercicio es saltos en ranita. Entonces nos colocamos agachaditos, las manos puestas aquí en la cuerda y saltamos como las ranitas. Chas, chas, chas. ¿Listos? Y nos devolvemos. Salto de ranita, tocamos la cuerda. Y bien agachaditos. Chas, chas, chas. Nuestro siguiente ejercicio es saltar con los dos piecitos, ¿listo, chicos?, hacia el frente. Entonces empezamos en una esquina de la cuerda y saltamos. Luego nos damos la vueltita y saltamos hacia allá. Y luego seguimos avanzando, saltamos hacia el frente.
de elefante. Vamos a colocar las manitos en el suelo, las piernas bien levantaditas y más anchas que los brazos. Y empezamos a caminar. Vamos a caminar encima de la cuerda con nuestros piecitos así, miren, y vamos a empezar a avanzar de lado. Primero el piecito izquierdo y luego el derecho. Y luego hacemos lo contrario. Piecito primero el derecho y luego el izquierdo, avanza y toca el otro piecito. Avanza y toca el otro piecito. Vamos a hacerlo una vez más. Y nos devolvemos. Listo, niños. ¿Les gustó los ejercicios? Muy bien, niños. ¡Lo hicimos! ¡Súper! Listo, niños. Practiquen estos ejercicios que nos van a ayudar a tener más fuerza y más equilibrio. Cuídense mucho y nos vemos para la siguiente clase de Rincón Sensorial. ¡Adiós!